En directo desde Murcia, ducentésimo, sexagésimo, séptimo día consecutivo de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Hoy un día para olvidar, ¿eh? Un día para olvidar. El Partido Popular quiere morir matando. Hasta el último momento que esté el delegado del gobierno y el gobierno del Partido Popular en España, quieren morir matando. Estamos en la parte en la que están, como podéis observar, están construyendo el muro a toda prisa. En este momento no están trabajando. En este momento no están trabajando, pero esta mañana, esta tarde, a toda prisa, y vamos a recorrer para que veáis hasta qué distancia cerca de la pasarela ha quedado el muro. En este caso, las columnas metálicas que tienen una base de hormigón y que sostiene las pantallas de metacrilato. Entonces, nos estamos acercando a la pasarela, se puede ver allí al final. Y todo esto lo han puesto hoy, ¿eh? Todo esto hoy. La gente se ha echado a la calle aquí como ha podido, presenciando, como dice Inma, este horror. Todo esto, fijaos aquí, estas bases de hormigón listas para ser puestas. Esta mañana se podía ver cómo estaban colocando estas bases sobre las zapatas. Aquí tenemos el metacrilato roto de octubre. Y continuamos yendo hacia la pasarela. Y fijaos, todo este trabajo hoy, ¿eh? Todo este trabajo hoy. Fijaos, aquí gente de seguridad, saludos a la gente. Vergüenza me daría, pero cada cual que elija el trabajo que le dé la gana. Vale, pues hasta aquí, fijaos, ¿eh? Hasta aquí, que es donde comienza el jardín donde estaba la acampada, hasta aquí es donde se encuentra la última columna. Todo esto lo han puesto esta mañana. Y aquí podemos ver. La gente, por supuesto, está en el otro lado, ¿eh? La gente está en la plaza del soterramiento. Pero yo quería mostraros primero esta, antes de que se fuese la luz solar, mostraros esta realidad. Ha estado esta tarde Miguel retransmitiendo, también Laura, que la tenemos por aquí. Gracias, Laura, por las retransmisiones. ¿Dónde vais, gente? Vale, venga. Venga, venga, yo voy para allá. Buenas, Israel. Fijaos, ¿eh? Nos vamos a acercar, está hablando el portavoz de la plataforma por soterramiento. ¿Eh? Aquí todo listo para mañana, a la que salga el sol, venga, a poner columnas y muro, columnas y muro, columnas y muro. Y adelante, 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 adelante. Y la pregunta es, vamos a ver, si la pasarela no está acabada, ¿cómo van a cerrar esto? Pero bueno, también puede ser una manera de provocar, de que hasta última hora estar provocando para que la gente, pues, pierda, o sea, le saquen de quicio y cometa algún acto violento, ¿sabes? Pero claro, aquí la gente es pacífica, aquí los sinvergüenzas son otros, ¿me explico? Entonces, fijaos, aquí coches en este garaje. En estos garajes, tres coches llevan meses, ¿qué meses digo? Más de un año sin salir. En estos garajes llevan más de un año sin salir. Sí, Miguel, cuando conectes por Facebook Live me voy a dar un toque. Yo estoy suscrito también, a tus avisos de Facebook Live, pero a veces yo tampoco doy abasto porque al estar aquí a estas horas y luego también difundiendo como puedo, no puedo estar. Pero vamos, que Miguel es uno de los que también hay que seguir en Facebook.
porque mañana va a ser, será un día muy importante, como los que quede, ¿eh? Mientras esta gente gobernando, son días importantes, puede pasar cualquier cosa. Pero la gente no se rinde. La gente no se rinde. Vamos a ver si aquí. Madre mía, nos va a pillar el tren. Hay alguien por cosas más pequeñas tienen multa de 1.000 euros, entonces bueno, es cuestión de por eso digo que es cuestión de comer pipa desafiadamente. Bueno, yo el otro día aquí a un chico de 15 años lo identificaron, estaba yo ahí, me lo encontré aquí, le saludé porque es uno de los habituales y se puso el semáforo en verde y seguí hablando con él, ¿no? Y entonces me dice el policía, o sea, se puso en verde, o sea, que para pasar, ¿no? Me dice, o vas para atrás o pasas, pero aquí no te quedas. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hago? Me voy para allá, comienzo a grabar, el chico se fue para atrás, comenzó a usar WhatsApp y lo identificaron y que quería poner una multa. A los 2 días cerraron el paso a nivel de la senda Locarres. O sea, siempre que hay algún tipo de represión fuerte es porque a los pocos días va a haber algo para que, bueno, atemorizar a la gente, básicamente. Y luego vinieron aquí, cruzaron más de 20 personas para apoyar al chico, está todo grabado. Y el policía dijo que o nos disolvíamos o comenzaba a sancionar porque éramos más de 20 personas. Y claro, En la vía. no, aquí. Ah, aquí. Aquí, porque veníamos, la gente vino a apoyar al chico. Yo Mientras haya estaba tiempo grabando. aquí a la Ya, gente pero pase. no, es que más de 20 personas reunidas en la calle, por la ley Mordaza, eso es multa. Es decir, tú te reúnes 20 personas, si quieren, os multan. Hagáis lo que hagáis, aunque estéis conversando, aunque sea al salir de un restaurante, de una comunión, da igual. Si quieren, os multan. Es así. Como se vayan al centro una tarde Eso de es la ley esa. Mordaza, eso es la ley Mordaza. Bueno, gente, hasta luego. Bien, pues estamos ya llegando, ya hemos llegado. Buenas, Noelia. Buenas, gente. Buenas. Pues está hablando Antonio. Buenas, Félix. Buenas. Sí, todos somos Es el Dani. número 26. ¿Dónde tiene la parada? La tiene donde estaban los antiguos cines Florida Blanca. El Carmen, para ir para allá, lógicamente. Cines Florida Blanca, allí está la parada del número 26. Viernes para estar allí en el antiguo concesionario a las 7. En el rollo también, ¿no? En el rollo también. En el rollo también. Sale aproximadamente cada 15 minutos. Vale. También me dicen en la innovadora. En la innovadora. Lógicamente, todo lo que es en la carretera del Palmar, donde hay parada de bus, hay para el número 26. Por lo tanto, o puede ser en el Jardín de Florida Blanca, o puede ser en la innovadora también, o en el rollo también, ¿vale? Antes de pasar por el pasadizo de abajo. Viernes, solidaridad y apoyo a los vecinos de Aljucer. Sábado. Aquí hay muchísimas reivindicaciones. Una de ellas es que a los vecinos de Aljucer, una población cercana, les han restringido, le han reducido o Vale. quitado una línea de autobús. Me amplía la Están información, Pedro. aislando a la gente. Cuando estemos allí no va a ser concentración propiamente, porque ahí habrá una marcha que ya está informada a la delegación. Habrá una marcha hacia el Alias, donde estaba Vera Meseguer, ¿eh? Hacia el Alias. Es una marcha cortita, pero que es la idea de los arjucereños de realizarlo de esa manera. Por lo tanto, queda claro, ¿no? Viernes hay que estar
allí en el antiguo concesionario a las 7. Hay que salir antes. El sábado, día de la región. El día sábado 9, día de la región, aquí en Murcia. Queremos, por favor, silencio. Por favor. Bien, el sábado se celebra el Día de la Región, ¿eh? Y se quiere celebrar, la institución pública nuestra lo quiere celebrar en Alcantarilla. Lo celebra cada año en una localidad y este año toca en Alcantarilla. Y colectivos como nosotros, como Marcha de Mareas, Marcha de la Dignidad, la Sanidad Pública, diferentes colectivos como OAC, diferentes colectivos y sindicatos, también lo queremos celebrar en Alcantarilla. En Alcantarilla. El título de ello, que ya hemos informado en otro momento, es Unidas para transformar nuestra región. Es decir, aquellos colectivos que estamos trabajando y entendemos que la región la entendemos de otra manera, de otra convivencia, de otra manera de hacer, nos queremos concentrar y manifestar. Esto igualmente está informado a la delegación, está todo muy bien organizado por Alcantarilla, por el mismo colectivo y otros colectivos como Marea y Marcha de la Dignidad, se está organizando muy bien. Porque la operativa es la siguiente: hay que estar allí a las 10. A las 10 parte de allí y tenemos que estar allí a las 10. Por lo tanto, hay que salir desde aquí, desde Murcia o de donde sea antes para estar. La columna, van a ser tres columnas las que saldrán desde tres diferentes partes de Alcantarilla. La columna A, que es desde donde nosotros saldremos, el grupo nuestro saldrá desde Las Tejeras, cruce de vías. Luego habrá otro grupo, otros colectivos que saldrán desde la rotonda avión, la Nacional 340. Y otra salida se hará desde el Jardín de Vistabella. Es decir, habrá tres columnas en Alcantarilla y confluiremos todos en un punto, el Jardín de Campoamor. Por lo tanto, sábado, día de la región, muchos colectivos, sindicatos, nos vamos a concentrar y manifestar en también Alcantarilla. Estamos mirando trenes para salir desde trenes. Creo que hay un tren a las 9:45. No obstante, lo aseguraremos mañana. Los horarios de trenes, supuesto que es sábado fin de semana, hay menos circulaciones. Nosotros mañana, de tal manera que estemos el sábado a las 10 de la mañana en Las Tejeras, que es desde donde nuestro colectivo, la plataforma Prosoterramiento, saldremos junto con otros colectivos. Y ya digo, en el Jardín Campoamor, las tres columnas confluiremos y de allí salimos en manifestación a la Plaza de la Constitución. De allí saldremos en manifestación desde la plaza, desde el Jardín de Campoamor hacia el Parque de la Constitución a las 10:30. No obstante, más detalles como el horario lo iremos concretando mañana. Pero lo que tenemos en esta semana, básicamente, que no es poco, ya lo tenemos bastante perfilado. Alcantarilla y Marea, que es quien lo está organizando, lo tiene muy bien organizado ya. Y nosotros queremos estar ahí, pues porque creemos en otra región, concebimos otra clase de región. Otra cosa, antes de que se me olvide. Vale. Déjame que termine. Vale.
Vamos a ver, los grupos que ha explicado Antonio, hay tres partidas, el A, el B y el C, o como queramos denominar. En el grupo A, que es donde estamos nosotros, van a confluir todo el tema de infraestructuras, van a estar los yayos, va a estar la María Verde, que es la plataforma en defensa de las pensiones y del transporte público. En el grupo B estarán los sindicatos y los partidos políticos. Buenas. Bueno, pues aquí como veis, ¿qué me estás diciendo aquí así sin que yo lo oiga? ¿Qué me estás diciendo? A ver, aquí están comentando las acciones que tienen lugar el viernes y el sábado, ¿no? Aquí en Murcia las movilizaciones son prácticamente continuas, más que nada porque hay mucho sobre lo que movilizarse, además de esa pasarela que estás viendo ahí al fondo. Espero que hoy la imagen sea mejor que la de los últimos días, que sea más luminosa, que se vea más claro, más nítido. Así como el audio, espero que me confirméis también si se ve bien, tanto en Facebook, en YouTube, como en Periscope. Comentaba, el viernes y el sábado hay movilizaciones, la Marcha de la Dignidad, hay movilizaciones en Aljucer debido a que, si preciso, le han quitado un autobús, una línea de autobús a la gente allí, entonces, bueno, van dejando aislada a la gente que está viviendo fuera del núcleo urbano. Y luego, por supuesto, el muro, ¿no? El muro hoy ha sido un día frenético para la gente. La noche está siendo algo más tranquila en el sentido de que no están obrando, pero por la mañana, por el día, las obras han sido frenéticas. El Partido Popular, porque cada cual tiene su nombre, ¿vale? Si un día gobierna otra persona, hasta luego, Ana. Si gobierna otro partido, pues mencionaremos su partido, ¿no? Pero en este caso es el Partido Popular. Está muriendo, matando, ¿eh? Esa sería la frase que hoy en Murcia se ha estado repitiendo, se ha estado diciendo, porque la cantidad de muro construido hoy ha sido abismal y no tiene parangón a días anteriores, ¿no? Entonces, la gente ha estado retransmitiendo en Facebook, retransmitiendo en diferentes lugares, haciendo fotografías, denunciándolo con muchísima impotencia, muchísimo dolor, denunciándolo en redes sociales. Es importantísimo permanecer con atención a todas estas protestas durante el día, porque, bueno, están provocando, pues, para que los vecinos, las vecinas aquí, pues alguna persona pierda la compostura y cometa algún acto violento y poder al final de este mandato del gobierno estatal y del delegado del gobierno, que ya a ver cuando se va, pues poder justificar que la gente es violenta, ¿no? Pero no lo están logrando, no lo están logrando. Están comentando ahora, Antonio, de la plataforma por soterramiento, que hay pendiente una reunión con Diego Conesa, secretario general del Partido Socialista. Vamos a ver lo que dice. Es inminente y creemos que en esta semana va a haber reunión con Diego Conesa. ¿Se oye bien? ¿Vale? Vale. Ah, vale, de acuerdo. Sí. Vale. Ahí está. Es inminente que en esta semana, creemos que en esta semana vamos a tener reunión con Diego Conesa. Para nosotros es prioritario, supuesto que ya el escenario político ha cambiado, y creemos que en esta semana lo tendremos. ¿Cuándo va a ser? Mañana, el jueves o el viernes, no lo sabemos. Casi tenemos la certeza y lo informaremos cuándo será la reunión. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y que sea cuanto antes. Gracias, Antonio. Pues Diego Conesa es secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, seguramente candidato a la presidencia de la Región de Murcia, y teniendo en cuenta que el PSOE gobierna ahora a nivel nacional,
pues le van a pedir, le van a pedir que paralice la obra cuanto antes. Hoy el hartazgo, la impotencia es mayor que nunca. Uf. ¿Para qué quieren muro? Dice Pedro, ¿para qué quieren muro si lo soterran? ¿No? Están presumiendo de soterramiento y en cambio están poniendo muro. Bueno, una llave que se han perdido. A ver, bueno, aquí 267 noches consecutivas. Hola, gente, buenas. 267 y hoy un día intenso, agotador. Muchas de estas personas que están aquí llevan gran parte del día en la calle, impotentes viendo cómo avanza el muro. Ese muro que al comienzo de esta retransmisión lo hemos mostrado, si te incorporas ahora, luego cuando acabe la retransmisión podrás darle, bueno, reproducirlo desde el principio. Hoy hemos iniciado en el lado norte la retransmisión para mostrar todas las columnas que han instalado durante el día de hoy. Y ya hay más columnas para mañana y base de hormigón. Y bueno, lo siguiente, las pantallas de metraquilado y a la mulo, muro puesto. Pero claro, el asunto está en que cómo van a poner muros, es decir, cerrar, entendemos que es inviable porque la gente no podría pasar, ¿no? Tiene más pinta de ser una manera de provocar a la gente, de desquiciarla para que pierdan la compostura, ¿no? Y cometa algún acto violento. Pero es que la gente no va a cometer ningún acto violento. La gente siente vergüenza, siente indignación, siente rabia, siente impotencia, pero no son gente violenta. Eso, claro, a lo mejor nunca mejor dicho, ¿no? Pero se cree el ladrón que todos son de su condición. Aquí la violencia viene por parte de la administración pública. La administración pública es la que está cometiendo actos violentos, actos violentos. Y a ver si la llegada del nuevo gobierno comienza por derogar la ley Mordaza, que ya está bien. Menos palabras y más hechos y más realidades. Y que comiencen por paralizar la obra. Que no digan de no, esto no depende de nosotros, esto no, no. Se paraliza la obra de manera cautelar hasta que, por ejemplo, se envía a Bruselas la DIA, ¿no? La definición de impacto medioambiental, que, bueno, se trata que el proyecto, cuando lo hicieron en un principio, pues hicieron un estudio de impacto medioambiental, luego el proyecto lo cambiaron, pero no cambiaron ese estudio, ¿no? O ese informe, ¿no? No empleo las palabras precisas, pero lo que queremos decir es que falta una documentación importante en Bruselas y que el gobierno lo podría paralizar esto. Igual que lo acelera, lo pueden paralizar. Aquí tenemos a Conchi y a Pedro, dos luchadores. ¡Hasta luego, Conchi! ¡Hasta luego, Pedro! ¿Sabes que hemos estado en Barcelona? Tuvimos tres días. Sí, en miércoles, jueves y viernes. Nada, muy bien. ¡Qué grande, ¿eh? ¡Qué luchadores, pijo! Soy de lo mejor de lo mejor. Hasta luego, Pedro. Hay gente buena en España en montonazo, grita Pedro. Aquí los tenemos, ahí que le ayuden, claro. Hoy también me parece que es tormenta. Bueno, aquí da igual. Yo, Batrón y los murcianos, nada lo detiene. Insisto, hoy 267 días, pero hoy la gente ha estado casi todo el día, muchísima gente aquí. Evidentemente, no podemos pedir miles de personas, no por nada, sino porque la gente pues
tiene por costumbre respirar, ¿eh? Es decir, la gente vive, trabaja, estudia, tiene responsabilidades familiares, responsabilidades sociales, y no es tan fácil conciliar eso con la lucha. Es decir, es que nos están pidiendo ser héroes para poder tener derechos humanos. Aquí lo que está pasando, Spotter, lo que está pasando es que están construyendo un muro a toda prisa estos últimos días de cambio de gobierno en España. Se están dando muchísima prisa para acabarlo cuanto antes, todo lo que pueda. Y el muro ya lo llevan construyendo ya bastante tiempo. La gente lleva aquí 267 días seguidos. 267. A ver, dicho así, puede parecer poco. En realidad, ¿cuántos son? Desde el 12 de septiembre pasado. Todos y cada uno de los días. Tú imagínate dónde estaba el 3 de octubre, el 5 de noviembre, el 8 de diciembre, el 15 de enero, el 20 de marzo, el 4 de abril, el 6 de mayo. Pues aquí, la gente todos los días estaba aquí. Todos, absolutamente todos los días. Unas veces decenas, otras veces centenares, otras veces miles, otras veces decenas de miles de personas. Incluso una manifestación en Madrid, otro día apoyo también en Granada, que lleva más de 3 años sin trenes. Y ahora, pues, están sustituyendo esta barrera, este paso a nivel, por el que se está luchando ya 30 años, que lo quiten, que vaya el tren por abajo, y están sustituyendo esta barrera por un muro. Saludos, Escipio. Y la única manera de pasar el muro sería esa pasarela monstruosa construida sobre una serie de acequias. Es decir, aquí debajo está hueco. Aquí debajo está hueco. Ahí ya durante este tiempo ha acumulado más de 40.000 euros en multas por protestar pacíficamente. Más de 40.000 euros en multas. Más de 40.000 euros. Ojo. Y eso no ha detenido a la gente, para nada, absolutamente nada. Esto ya, más que una protesta, se ha convertido hace ya tiempo en un movimiento sociocultural. Han habido una serie de conciertos solidarios también para recaudar dinero para las multas, torneo de pádel, exposición fotográfica, de pintura. Tenemos ahora una radio todos los lunes. Ha estado también una acampada, gente en la acampada durante varios meses aquí junto a las vías. Entonces, esto, vamos, con Murcia se han equivocado total y absolutamente. Gente cabezona, como la de Murcia, no hay otra. En serio, no discutas con un murciano porque ya lo que piense sea absurdo o sea coherente, es difícil quitárselo de la mente. Y aquí, pues ya ves, la presencia policial, siempre, siempre. Los agentes a un lado, las gentes al otro. Bueno, aquí los vecinos siempre están dando la última hora de todo lo que está sucediendo. Ahora se juntan aquí más vecinos que vienen desde el lado norte. Insisto, hoy es un día... Sí, no, claro. El tren ya ha pasado. Aquí ten en cuenta que pasan más de 90 trenes al día. Los vecinos se llevan quejando ya a tiempo de que una vez que pasa el tren... las barreras siguen echadas mucho tiempo, y que ese tiempo ha ido aumentando progresivamente durante los últimos meses, los últimos años. Es decir, como una manera de desesperar a la gente, ¿sabes? Hay algunos momentos en los que pasa el tren y al instante sube la barrera, pero hay otros en los que tienen que esperar varios minutos. ¿Qué sucede? Que aquí, pues como puedes comprender, se agolpa la gente para ir de un lado al otro. Más aún desde que está esta obra, porque un lado donde está la pasarela no hay manera de pasar por ahí, y entonces se agolpa toda la gente en este lado. Los coches crean aquí unas filas, se acumulan también de manera masiva, con los tubos de escape puestos, y la gente está aquí soportando todo el pestazo de toda la contaminación de los coches mientras esperan pasar al otro lado. Pues esto, que además vivir a un lado de la vía es de lo peor, teniendo en cuenta
la contaminación, los ruidos, pues además la peligrosidad, ¿no? En estos pasos a niveles ya han muerto mucha gente con el paso de los años, de ahí que se reivindique que las vías estén soterradas. Ya en el 2006 el gobierno publicó en el boletín oficial de la región de Murcia que las vías iban a estar soterradas. 2006, estamos hablando de hace 12 años, donde todavía era estaba en auge la burbuja inmobiliaria. A la gente se le decía que compraran aquí las viviendas porque ya estaba puesto negro sobre blanco en papel oficial en el gobierno que iban a soterrar y que por tanto iban a vivir pues a un paso del centro. Esto iban a ser zonas verdes con la subestación de ferrocarril al lado, muy bien comunicado, y la gente, pues bueno, mucha gente confió en eso, ¿no? Si ya estaba escrito y todo. Entonces, o sea, que no era una promesa electoral, ¿no? No es que diga, ah, mira, es que le han engañado como siempre. No, estaba ya publicado en el boletín oficial de la región de Murcia. Y mira, nada, al final, no solamente no soterran las vías, sino que además lo que hacen es poner un muro y poner esa pasarela sobre una acequia, así, un bulevar, decían que iban a construir 1.400 casas, un hotel y un rascacielos. Y al final, mira, la gente en la calle todos los días, para que no le pongan un muro. José Ramón, saludo, que está en Facebook compartiendo, hay que compartir, porque Murcia no se parte. Muchos saludos a la gente que está ahí también en Facebook, además de la gente que está en Periscope y en YouTube. Fijaos que nos intentaron censurar, como muchos sabéis. Inma también está en Periscope y en Facebook. Está en todos sitios, Inma. Impresionante. La gente somos los medios. Nos censuraron y cuanto más nos censuraban, más lo mostrábamos, ¿eh? Y entonces hemos pasado de estar en Periscope a tener una cuenta VIP en Periscope, porque al final ha tenido muchísima audiencia, ya superará seguramente el 1.700.000 espectadores, además de transmitir en directo en YouTube y en Facebook. Es decir, cuanto más nos querían silenciar, más estamos siendo visibles. Pues ya ves la gente que hay aquí, pues claro, aquí, a ver, habrá gente de todo, gente buena, gente mala, gente estúpida, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas, gente buena que hace cosas estúpidas, gente buena que hace cosas estúpidas y mala. Habrá gente de todo, porque de momento son miles y miles de personas. Pero ahora, tú dime a mí, ¿esta gente es terrorista? Como han llegado a decir gente del gobierno de Murcia, llamarlos terroristas, son terroristas. Los que estáis causando el terror sois vosotros. ¿Que cómo se puede mantener a la gente en este estado de alerta permanente? De que un día se levantan y tienen el muro puesto y no saben la obra que están haciendo. ¿Para qué son? Claro, hay veces que a lo mejor tienen que hacer una obra en la calle, pues de telecomunicaciones, y la gente está alertada porque saben que como para fiarte tú. Y por la noche, han estado obrando por la noche, los vecinos denunciando eso, obrando por la noche, limpiando las hormigoneras por la noche en la ciudad, en vez de llevárselas fuera, limpiando las hormigoneras dentro, ¿sabes? ¿No? Que tener el hormigón ahí seco y reseco, pues que eso se limpia picándolo, metiéndose una persona dentro y picándolo, y estaba una persona dentro de una hormigonera aquí junto a las viviendas por la noche. A ver, eso ya me dirás tú a mí. Así que ya pueden haber policía, hoy los furgones están en los laterales, no están aquí, pero la presencia de policía, por supuesto, siempre está. Ahí lo tenemos, junto a la policía, a la pasarela, en ese callejón donde también de vez en cuando hacen un pipí. Yo les comprendo, son muchas horas aquí, pero también, oye, habrá que hacerlo de otra manera, digo yo, ¿no? Que aquí también las vecinas están denunciando que, y hay fotografías, ¿eh? Que esto es más para el delegado del gobierno. Pues yo qué sé, le instalas unos urinarios, no los traes, como el día de Nochevieja, que no hizo falta. El día de Nochevieja aquí no había policía. ¿Y qué? ¿Hay noticia de que parece que sucediera algo grave? Aparte de que estaba la gente bailando en las vías. Entonces, ¿qué? Mira,
Salto Acevedo desde Vallecas, solidaridad desde Vallecas. Bueno, Vallecas, imagínate, un barrio luchador. Pues mira, aquí estamos en el Vallecas de Murcia, en el Santiago el Mayor, ¿eh? Este es el barrio que tú quédate con el nombre, porque esto es historia viva. Esta revuelta de la huerta es historia de España. Santiago el Mayor. Se decía que cuando entrase el nuevo delegado del gobierno, la presencia policial sería retirada. Bueno, pero es que todavía no ha entrado. Si el otro no se ha ido. Si el otro en su Twitter aún pone delegado del gobierno y Basket Lover. Dentro de unos días se va a quedar solamente en Basket Lover. Basket Lover. Pues nada, aquí mira el chucuchucu que pasa ahora. El chucuchucu que pasa. Eso es un chucuchucu. Parece más largo porque la cámara hoy no es gran angular. Pero es nada. Y de gasoil, que estando. La tiene Jesús en el bolso, en el bolsillo de atrás. Una peste al gasoil que hay, que es terrible. Te date cuenta de los. De todos los cargos públicos que tienen que cambiar, madre mía. Y ojo, saludos al nuevo delegado, no, al nuevo ministro de Fomento, creo que es José Luis Ábalos. Bueno, esperemos que sea más espabilado de lo que parece, porque a veces tiene ciertas declaraciones que dice. Cualquiera puede ser político, ¿eh? Lo digo ya, porque luego a lo mejor es muy fácil decir esto cuando pase la barbaridad. Pues ya os lo adelanto, que tiene pinta de cometer más de una barbaridad. Oye, que no pasa nada, ¿eh? Yo me equivoco, pues soy humano, pero prefiero mojarme y equivocarme. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que, claro, has coronado. Depende con quién lo compare. Depende con quién lo compare, pues puede quedar hasta victorioso. Sí, la realidad es que cualquiera puede ser político, aquí en España. De hecho, yo diría que las personas que tienen dignidad y vergüenza le proponen un cargo político y no quieren, ¿no? Y si las convence, después de mucho insistir, son las primeras que acaban dimitiendo. Así nos va, así nos va. Yo te digo que yo le he escuchado. A ver, mira, esto a las personas. Igual que por ejemplo, una pintura, para detectar si es falsa, te tienes que prestar muchísima atención en los detalles, pero muchísima atención en los detalles. Entonces, para detectar también a los políticos, hay que prestarle atención a los detalles. Y yo digo, hay detalles del nuevo ministro de Fomento que no, que no tiene pinta de que vaya a ser recordado por buenas obras públicas, precisamente. Ojo, que me quiero equivocar, O sea, no tengo nada, no tengo ningún tipo de animadversión con el nuevo ministro, Simplemente, como ciudadano, pues me manifiesto. Y ya está, Mira, fijaos la cantidad de trenes, de máquinas, de chucuchucu que han pasado durante el tiempo que estamos aquí. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y para colmo, el muro y que la gente no pueda cruzar de un lado a otro. Venga. Aquí el chico dice, grábame, yo lo grabo. La gente somos los medios. Claro, si es que tú imagínate, si es que aquí puedes escribir un libro. Esperando este paso a nivel, puedes escribir un libro. Y la gente lleva 267 días porque quiere su ciudad libre de muros y libre de barreras y libre de pasarelas y libre de corruptos. Libre de corruptos. Hoy, como podéis comprobar, la presencia está siendo bastante, bastante amplia porque, bueno, es un día que ha sido terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro,
durante el día la gente está trabajando, la gente que está aquí por la noche, pues estamos, yo, entre esas personas estamos las personas agotadas. Y pues mira, aprovechan y va a toda prisa poniendo muro, a toda prisa poniendo muro. No he contado la cantidad de columnas que han puesto, pero bueno, yo espero que no pongan mucho más muro, ¿eh? A ver qué pasa, a ver si este delegado del gobierno se va cuanto antes. Al parecer se va a ir de nuevo a... su profesión es abogado y va a seguir ejerciendo de abogado. No sé. Se podría ir a su pueblo, lo que pasa es que a lo mejor no lo reciben muy bien en la Unión, ¿eh? Madre mía, otra vez. A lo mejor en la Unión, en su pueblo, no lo reciben muy bien, porque allí cada día me lo están diciendo. Me dicen, oye, es que yo soy de allí y no guardo... Bueno, no me dicen no guardo un buen recuerdo, eso te lo digo yo, pues para suavizarlo un poco, pero no me dicen muy precisamente palabras agradables. Ojo, que tampoco me extraña, tampoco me extraña. ¿Cuántos metros lineales ponen por día? Eso es que no lo sabemos, porque además esta mañana los operarios decían que estaban sorprendidos de que tuvieran que poner columnas del muro y más en estos lugares, como si hubiese sido una orden de última hora. Entonces, no se sabe. Aquí juegan con la incertidumbre para sacar de quicio a la gente. Es que también generar incertidumbre es una manera de inducir violencia a las personas, ¿no? De maltratarlas, ¿sabes? Es como si una persona, en lugar de decirle que la matas, le dices que cualquier día la matas. Entonces, es peor todavía, ¿sabes? Porque es incertidumbre. O, por ejemplo, eso también se da en casos de cuando hay una persona desaparecida. Si esa persona, pues al final resulta que la han matado, bueno, eso es grave, pero la familia puede hacer un duelo. Pero si la persona continúa desaparecida durante semanas, meses, incluso años, esa incertidumbre aquí hay que gestionarla. Y la gente sufre muchísimo, las personas sufrimos muchísimo cuando estamos sometidas a una cantidad de incertidumbre desmedida, desmesurada. Y eso es uno de los factores, bueno, Rocío, eso es uno de los factores que emplean como violencia institucional esta gente aquí en Murcia, estos gobiernos que estamos teniendo en Murcia y en España. Insisto que hay que compartir, puedo seguir el Periscope para recibir alertas. En el momento que alguna persona retransmita en Periscope, yo, si no retransmito, invito a todos los seguidores de tal forma que de esa manera llegue a más gente, porque se requiere, sobre todo, se requiere de compartir en los momentos más urgentes, ¿no? Otro chucuchucu, ¿qué pasa? Estamos en Murcia 267 días seguidos de protestas porque están poniendo un muro a toda prisa, pese a que se ha ido el gobierno, pese a que, bueno, se ha ido, lo han echado, moción de censura y a ferir puñetas el gobierno, pero bueno, aquí todavía el gobierno local es favorable al muro y todavía hay que seguir luchando. Vamos a ver si hablamos con la gente, nos va comentando cómo han estado viviendo el día de hoy. Mariola, a ver. Buenas noches, Mariola. Oye, coméntanos cómo ha vivido el día de hoy. Estabas aquí en la vía, estabas fuera, estabas escuchando las noticias y las novedades que retransmitía la gente. ¿Cómo lo ha vivido el día de hoy? Bueno, sí, la verdad es que, bueno, no he venido esta mañana a las vías, estaba trabajando, hemos llegado a las 8:30 y, bueno, lo hemos vivido, pues, yo a través de las redes sociales, WhatsApp y, bueno, con nerviosismo, porque, claro, ya veíamos que estaban poniendo los pilares para poner el muro. Entonces, claro, es lógico que la gente se ponga nerviosa, pero, bueno, aquí estamos y...
y esperando a que esto se solucione, que creo que se va a solucionar pronto. De una manera o de otra se tiene que solucionar, pero creo que va a ser positivo. No sé, tengo esperanza. El delegado del gobierno se va finalmente el miércoles, no hay fecha todavía. ¿Qué sabes tú de eso? Pues yo creo que se va máximo el jueves, aunque yo creo que ya está en marcha y de hecho todo lo que tenemos aquí es su último regalo, que nos lo ha dejado aquí un poco envenenado, pero bueno, no pasa nada, él se va y nosotros nos quedamos. Es así. Y que venga otro. Ya veremos, ¿ves? Porque sí, porque uno va, otro vendrá, la vida sigue igual, que cantaba uno. Uy, espero que no. Esa canción de Julio Iglesias es muy triste, la vida sigue igual. Yo creo que no, yo tengo esperanzas de que esto va a cambiar. Sí, las tengo. Mira que yo soy reacia a tener esperanzas en ciertas cosas, pero creo que sí, creo que sí. Bueno, pues, vamos a ver si más que esperanzas tenemos hechos e inmediatos, porque la esperanza te puede ayudar a cultivar para comer dentro de unos días, pero para comer hoy no. Claro, no, esto tiene que ser, está claro que la palabrería tiene que ir fuera de una vez, ya llevamos muchos años así y esto definitivamente se tiene que solucionar con hechos y con hechos positivos para Murcia, para Santiago el Mayor, para Alcantarilla y para todos ellos que tengan este tipo de problemas. Y será, ya verás que sí. Muy bien, Mariola, muchas gracias. Bueno, pues aquí, compartiendo las impresiones de los vecinos de cómo han vivido este día, tanto la gente que estaba en las vías como la gente que estaba afuera, que insisto, ha sido un día de estar en contacto a través de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, bueno, todos los medios posibles, Periscope, para comprobar las imágenes en directo que estaban enviando la gente, tanto en vídeo como en fotografía, así como los comentarios, porque bueno, ha sido una jornada donde hubo una convocatoria vecinal para que la gente se acercase a las vías a las 4 de la tarde, ¿no? Para demostrar que Murcia no se parte, que la gente está unida, que no quiere su ciudad dividida y que el gobierno morirá matando, pero la gente morirá defendiéndose. Vamos a ver, Laura Viaquinga, ¿esta mañana o esta tarde? ¿Has estado retransmitiendo en Facebook? Yo lo que podía ver mientras descansaba y descansaba, estaba viendo y me indignaba. Estaba entre descansando e indignándome para recuperar un poquito de fuerza para estar aquí, el descanso. Estaba retransmitiendo desde las vías. ¿Cómo? Nárralo, o sea, relátanos cómo fue ese momento de que estaban obrando por la mañana, cómo surgió que los vecinos se enteraron que estaban poniendo columnas, a qué velocidad iba. Pues nos hemos enterado por redes, esta mañana pues estábamos todo el mundo trabajando y por redes nos hemos enterado que estaban los obreros en la zona cero y entonces pues yo he venido sobre las 4:30 y efectivamente había ya un grupo de unos 50-60 vecinos ahí. Y estaban pues a la altura del jardín de la acampada, echando cemento a las bases de los pilares, por encima de los tornillos. Y bueno, pues estaban ahí trabajando y ha sido muy indignante, la verdad, muy indignante. Porque además sabemos que todavía queda mucho tramo de cosas por hacer, muchos metros más hacia allá, hacia la senda de los Garres. Y parece una provocación, hoy no había policía en las vías y sin embargo los obreros estaban ya pues a escasos metros del paso a nivel. Y bueno, esto es una barbarie, esto es una obra ilegal, esto no se puede consentir. Ya está bien de falsas promesas y lo que esperamos es que el gobierno de ahora, el gobierno del PSOE, que se ha comprometido, porque digo con esa, dijo que no iba a consentir que viniera el AVE en superficie, así que esperamos ansiosos la paralización de esta obra ilegal, que hagan lo que quieran con el AVE, que lo dejen en Beniel, que se soterre primero y que después venga el AVE, que hagan lo que tengan que hacer, pero Murcia no se puede dividir en dos partes. Esto es una vergüenza y no lo vamos a consentir. Llevamos aquí 9 meses
y no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Así que aquí seguimos para que se nos oiga bien alto, que se nos oiga en toda España, no solamente en Murcia, en todos sitios, que la están dividiendo la ciudad en dos partes y que no vamos a tolerarlo. Así que como tú siempre dices, Cecilio, nosotros somos los medios, desde diferente prensa siempre manipulan y aquí estamos nosotros para contar la realidad. Y la realidad es que llevamos, ¿cuánto? 267 días, ¿no? Hace hoy. Y aquí seguiremos hasta el final. Hasta el final, hasta que esto se termine. Y solo hay una forma de terminarlo. Y la forma de terminarlo es quitando este monstruo de pasarela, haciendo el soterramiento y que el AVE venga después. Y ya está. Y se acabó. Y si ahora hay que tirar muros, pues se tiran muros. Tanto dinero se ha despilfarrado, tantos imputados en Adif, tantos millones desaparecidos del soterramiento, pues ahora si hay que paralizar la obra ilegal, se paraliza. Y eso es lo que tiene que hacer el PSOE, eso es lo que tiene que hacer ahora el nuevo ministro de Fomento, paralizar esta obra ilegal y además que atenta a los derechos humanos. Esto no se puede consentir en el siglo XXI. Esto es un atentado contra los derechos humanos. No se puede quedar la gente a un lado de la ciudad subiendo 60 escalones para pasar al otro, haciendo una cola en un ascensor por el capricho de traer un ave en superficie y hacerse la fotografía. Ahora ya no van a poder hacerse la fotografía los que querían hacérsela. Pues ahora esperemos que los que siempre nos han apoyado y siempre han dicho que esto era una barbarie, pues esperemos que ahora de verdad paralicen esto y hagan lo que tengan que hacer, pero desde luego el ave en superficie no puede llegar. Y Laura, yo ahí a lo que has comentado añado, si dicen que tirar y quitar todo esto es un dinero extra, vamos a ver, no dicen que es provisional y que habrá que quitarlo dentro de 2 años, pues qué más da, tanto costará quitarlo dentro de 2 años, que incluso igual está todo más caro, da igual quitarlo dentro de 2 años que quitarlo ahora. Claro, efectivamente, eso es lo que yo digo siempre, ¿cómo se puede hacer esa malversación de fondos públicos? O sea, ¿cómo se puede gastar el Partido Popular millones de euros en traer un ave en superficie para supuestamente tirarlo todo en unos meses y empezar a soterrar? Pero ese derroche de dinero público, ¿por qué? Que es nuestro dinero. ¿Que cómo se pueden gastar millones de euros en eso para después supuestamente soterrar? Pues la intención es clara, es que no había ninguna intención de soterramiento. No había ninguna intención de soterramiento. Y si de verdad había intención de soterramiento, habrá que denunciar a esta gente por malversación de fondos públicos. Porque no se pueden gastar 1.000 millones de euros, 600 millones de euros, lo que esté costando traer el ave en superficie para después desmontarlo todo y tirarlo. O adecuar la estación del Carmen para un ave en superficie, para dentro de unos meses tirarla y soterrarla. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, esto no tiene explicación ninguna. Y yo como ciudadana me niego a que despilfarren, a que se gasten, malgasten, mejor dicho, mi dinero. Nuestro dinero para hacer obras para la ciudadanía, pero no para hacer una obra para que llegue un ave y después tirarlo todo. O sea, pero vamos a ver, con las necesidades que hay, con las carencias que hay de tantas cosas, ese despilfarro, ¿por qué? Así que es evidente que toda esta construcción y toda esta obra no era provisional. Eso lo tenemos todos clarísimo, que no era provisional. Y si era provisional, yo exijo que me devuelvan todo el dinero que se han gastado en esto, que nos devuelvan a los ciudadanos todo el dinero que se han gastado para tirarlo después. Que nos lo devuelvan. Que nos quieren hacer creer que no había otra manera de hacer un soterramiento que primero poniéndolo por arriba y luego por abajo. Fíjate, si en Barcelona el AVE entró a la ciudad pasando muy cerca, a escasos metros de la Sagrada Familia, tú imagínate allí si la Sagrada Familia le pasa algo, ¿sabes? Si se cae y una tuneladora atravesó Barcelona pasando, digo, calle a pocos metros, ¿eh? No te sé decir 10, 15, 20, o sea, 50 metros, 100 metros, pero calle con calle, ¿eh? Es la calle Mallorca, la calle Provenza y por ahí pasa la vía, ¿no? Y en Murcia había que poner vías alternativas en una parte, sí, porque en Barrio Mar no, y aquí sí, había que poner muro, que eso
no es creíble, eso no es creíble para nada, para nada. No es creíble para nada, lo que no puede ser es que haya ciudades y haya ciudadanos todavía de primera, de segunda y de tercera clase, ¿eh? Que ya está bien, que ya está bien que las mejores infraestructuras vayan siempre para las mismas zonas del país, ¿eh? Que ya está bien. Que ya está bien que los quienes apoyan los presupuestos reciban siempre las mejores infraestructuras, que ya está bien, ¿eh? Que hay muchas ciudades olvidadas en España, ¿eh? Que Granada lleva 1000 y pico días sin trenes, ¿eh? Hombre, por favor, por favor. Incluso yo te voy a ir un detalle que muchas veces no se comenta, y es que el AVE, aparte de que viajando por Alicante, evidentemente, da un rodeo para ir a Madrid, no es lo mismo que viajando por Cieza, que es recto, pero incluso ahorrando algo de tiempo, ¿vale? El asunto está que ahorra tiempo para la gente que tiene dinero y que cuando llega a Murcia, pues tiene su coche ahí aparcado, alguien viene a recogerlo o tiene dinero para pagarse un taxi. Pero claro, la persona que una vez que llega a Murcia tiene que irse en un tren, por ejemplo, de cercanía, a Alcantarilla, tiene que irse a Lorca, tiene que irse a cualquier otro, no sé, a Orihuela, a donde sea, claro, el tiempo que ahorra en el AVE lo pierde esperando el siguiente tren y luego en el viaje chucuchucu de un tren asqueroso. Entonces, ¿para qué va a pagar más dinero para ahorrarse un tiempo si luego lo pierde en otro? No tiene sentido. Entonces, al final están beneficiando al que realmente puede pagarse el transporte de lujo en todo momento y quiere más alternativa a su lujo cotidiano. Eso está claro, eso está claro. Y una noticia que salió hace muy pocos días del presidente de Renfe, que bueno, a mí me dejó impresionada, desde luego. Ahora parece ser que dice el presidente de Renfe que van a gastar 7 millones de euros en arreglar los cercanías cochambrosos que tenemos en la región de Murcia. Con esos 7 millones de euros van a cambiar los asientos que están viejos, los suelos en algunos casos y en otros casos las paredes verticales. Eso es tal cual lo dijo el presidente de Renfe. Y que ya cuando llegue el AVE en superficie se va a cambiar toda la flota de trenes. O sea, estamos otra vez en las mismas. O sea, ahora nos vamos a gastar 7 millones de euros en poner asientos a unos trenes que cuando te subes parece que es que te vas a la vendimia de los años 50, parecen trenes de la época de las películas de Paco Martínez Soria. Se van a gastar 7 millones de euros en poner asientos nuevos, en poner suelos nuevos a unos trenes que están para tirarlos y que cuando llegue la superficie dentro de unos meses, entonces se va a comprar toda la flota de trenes nuevos. Pero vamos a ver, pero es que se creen que el dinero es suyo. Pero ese despilfarro de dinero, pero es que esto es impresentable, es que esto no se puede consentir. No, señor, están los trenes viejos, están para tirarlos, pues habrá que comprar una flota nueva de trenes, pero gastar 7 millones de euros y dentro de unos meses entonces dicen que compran una flota nueva, entonces estamos en las mismas. Es que no nos creemos que van a comprar una flota nueva de trenes de cercanías. Es que esto es la pescadilla, es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es que las cosas hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas bien y hay que controlar el dinero. ¿Y en qué se gasta el dinero? Y el dinero no se puede despilfarrar de esa manera. Y bueno, esto es lo que tenemos. Claro, han estado disfrutando tantos años de impunidad que siguen mintiendo como si la gente fuera, o sea, se lo fuese a creer igualmente, ¿no? Le fuera a dar permiso para que siguieran mintiendo. Sí, sí, que se piensan que somos unos ignorantes y que el cortijo es suyo. Pero el cortijo no es suyo, el cortijo es de todos. Bueno, Laura, pues oye, yo te agradezco mucho la retransmisión, porque entre la tuya, la de Miguel, la de gente que ha estado hoy haciendo tuit y fotografiando, al menos yo que estoy, yo te puedo asegurar que aquí puede haber un socavón. Yo en mi barrio no me entero un pijo de lo que pasa aquí. No se oye nada. Cero, nada. O sea, no sabes lo que pasa aquí, nada. Gracias a ti, Cecilio, que eres nuestra voz. Tú sí que eres nuestra voz. Muchas gracias a ti, siempre. Yo cuando puedo, pero eso de que luego ya, ahora mismo, tú sabes lo que es para esta gente, que no es que tengan que vigilar
o censurar a una persona, sino que ya saben que cualquier persona, móvil en mano, ya comienza a emitir en directo, y el directo lo temen, porque es más difícil de censurar, ¿no? Entonces, y luego la confianza que ya la gente va teniendo en los vecinos. Para informarse, la gente ya no mira a ver qué va a decir en Telemurcia, a ver qué va a decir la 7. No, la gente ya, a la que compartes algo en Facebook 1, ya se engancha ahí a ver a ese vecino o a esa vecina, porque ya la credibilidad la tenemos la gente, que somos los medios, no los medios. A mí me encanta tu frase, Cecilio, la de la gente somos los medios, es que es real, es así, ¿no? Y por más que ellos quieran manipular, comprar a la prensa y dar las noticias, bueno, pues como ellos quieren darlas, luego realmente desde la calle nosotros podemos dar las noticias como realmente son, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Me gusta muchísimo tu frase de que nosotros somos los medios. Y muchas gracias a ti siempre, Cecil. Bienvenida a estos medios que somos la gente, Laura. Oye, un besito. Majísima, como toda la gente está aquí. Hasta luego. Toda la gente que esté por aquí, estas personas luchadoras, Laura además, como la conocéis, que está, bueno, estamos cerca del grupo Viaquingo, aquí, y Laura ya la conocéis, que participa en el folclore murciano de esta revuelta de la huerta. Y bueno, todavía son las 10:30 del martes y todavía queda por aquí numerosas personas. Vamos a ver. José Luis, ¿qué? ¿Marcha ya? ¿Descansa? Sí, hoy ha sido un día feo, ¿eh? Si no tiene eso, ya sabes que... Venga, ya te digo algo. Bueno, pues fijaos la cantidad de trenes que están pasando durante el tiempo que estamos retransmitiendo. Bueno, esto no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Eso es para hacer para las vías, para coger el ancho de vía y para meterle la piedra debajo de las vías. Es que hoy están pasando una cantidad de máquinas por las vías que... ¿Para qué? Lógico. Bueno, Antonio y Antonio, saludos. ¿Hay trabajos que lo hacen de noche? Bueno, bueno. Estuve oyendo yo ruido por la noche, a medianoche. Hay trabajos que lo hacen de noche. Lo mismo están trabajando, claro. Porque me llegaba a mi casa... Debido a que durante el día no es posible... Ah, bueno, oye, muchas gracias por cargar, mirad, esto es... Hoy estoy retransmitiendo con otro... A ver, Mari Carmen, lo puedes... Sí. Y le dice Paco, dice Jesús pesa, pum, y se lo ha dado. Mira, aquí tenemos uno de los artilugios que utilizo para las retransmisiones, que habitualmente no lo podéis ver. A ver, Mari Carmen, lo muestras, mirad. Y pesa una barbaridad, y este es uno de los artilugios. La gente, somos los medios, los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios, Y esto, pues, como comprenderás, pesa una barbaridad. Aquí hemos estado echando músculos durante todas estas protestas, Nuestro gimnasio ha sido dignidad arriba y la indignación, pues canalizarla como podíamos. No, no, pero si la agarras de aquí. Y bueno, y cada vez más gente retransmitiendo. Por eso de vez en cuando voy preguntando si se escucha bien, si es la imagen de buena calidad, porque voy probando diferentes dispositivos, diferentes opciones, diferentes configuraciones, más que nada con el fin de que os llegue lo mejor posible, se comparta lo mejor posible, todo, Aquí hay gente que dedica su energía, su tiempo, su parte de su dinero, yo sé, pues a esquiar, ¿no? Pues el activismo también hay que dedicar tiempo, energía y dinero también. Y confianza, porque mira, hoy le he dejado esta tableta, veníamos de la concentración por el Mar Menor, que lo puedes ver en el Periscope anterior, también en Facebook y en YouTube. Y
han venido para acá acompañando a mi hermano, numerosas personas, y ese, mi hermano traía la tableta en la mano. Y le preguntaron, Jesús, ¿pesa? Y a la que dijo eso, se la dio a Paco, y ya Paco la trajo todo el camino. Y luego ha ido pasando de mano en mano, y yo pues tan tranquilo. Eso se llama confianza, ¿sabes? Eso se llama confianza. Y la confianza, pues, ¿qué da? Pues da pues que yo pueda tener un día pues más tranquilo, y que pueda estar retransmitiendo. Mira, aquí Rafaela me dice, totalmente, mira, ya se me va, ya. Yo vengo. ¿Pero qué? Mari, ¿qué eres? ¿Eres del gobierno saliente que te vas? ¿Es que eres del gobierno saliente que te estás yendo, Mari? ¿Eh? Aquí tenemos las diputadas, ¿eh? Las diputadas. Menos Juan, todas son. El diputado. Aquí el único diputado es Juan, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Aquí este. Yo he visto a Revilla, que yo quería ver a Revilla para traerlo para acá. Ah, cuando estuviste en Cantabria, ¿no? Cantabria. Y no lo vi. Entonces, Vitoria, por la radio, oía mucho lo de las vías. Me lo dijo una chica que es de aquí de Murcia, la Carolina, que está allí. Y no lo dijo. Menos más que se ha ido ya del lado del gobierno, anda que le den por culo. Espérate, vamos. Vamos, lo que me dice, y se va. Tira la piedra, bueno, la piedra, tira el peñón de perejil y esconde la mano. No, todavía no se ha ido el delegado, ¿eh? No, vamos, que la villa está sola. Sí, la hora es contada, pero nos están mandando aquí los muros. Bueno, pero hay menos policía. Sí, pero ¿el muro qué? ¿El día de hoy qué? Ha sido un día que la gente está sufriendo una barbaridad, ¿eh? A las 5:30 estaba yo ahí. Veremos a ver si el pozo es el que lleva todo eso para adelante, más que los políticos. La empresa, ¿no? ¿Te refieres? El pozo. ¿El pozo nos está llevando al pozo? Yo creo que el pozo es el que está mandando todo eso. Más que quieren los jabones del pozo, hija de mía. Ándale por culo al pozo también. Venga, Ángeles, venga, Rafaela. Ay, mira, ahí, con estilo, se nos va Rafaela. Aquí la gente, mira, vamos a sentarnos una miaja aquí junto con la morena. Con la morena, que si estoy cansado, reventado. Juan, ¿qué haces? ¿Nos canta Juan y todo? Mi hermano está por ahí, está comiendo pipa, está ahí tranquilamente. Mira, Loli dice, me encanta Rafaela. A Jesús, sí, claro. Uno viene a las vías y, bueno, viene Jesús y mira. Poquico. Yo sí lo entiendo, lo que va diciendo. Pero poquico. Claro, no, y que luego también él habla a quien sabe que le va a entender, es lógico. Aquí viene un alemán y si no sabe alemán, pues no le habla. Pues a él le pasa lo mismo. Sí, pero cuando eso, si le das conversación, tienes que conocer sus palabras, sus términos. Más de tres sílabas no puede pronunciar, se le corta la respiración. Más de tres sílabas no puede pronunciar. Menos cuando tiene que decir cachamiga, que entonces sí que lo dice a su manera, el tío. Puñedero, como le gusta. Dime, a Juan, venga, esto va pasando de mano en mano. Sí. Venga, Mari Carmen. Bueno, yo lo que voy a hacer es cortar esta conexión para intentar descansar también, ¿verdad? Porque luego por el día me gustaría venir, pero es que estoy hecho polvo por el día. Tú sabes cómo estoy. ¿Por dónde? ¿Por dónde me saludas? Vamos a ver. Por cierto, hoy venía hablando por teléfono y por mi barrio me saludó una persona y no sé si era Lola. Oye, yo si me veis por ahí y me saludáis, yo a veces estoy que no me entero un pijo, ¿eh? Estoy concentrado en otras cosas. Con tanto personal que estás viendo. Por Messenger. ¿Eh? Te saludé por Messenger. Ah, por Messenger. Ya, pero es que ya digo. Claro, no, si yo procuro saludar y todo, pero que ya últimamente la gente en Murcia por ahí me saluda, me mira, y yo ya me miran y digo, serán gente
de la lucha, gente de las vías. Claro, claro, o sea, aquí. Claro. Y vamos a ver la gente que está conectada en Facebook, qué se está contando, si están compartiendo, no están compartiendo. Aquí estamos en pleno, con el pleno Consejo de Ministros. Zapatero no. ¿Quién es que está? Pedro Sánchez, imagínate. Lo que te has perdido, tenías que haber venido aquí. Aquí tienes unas cuantas ministras buenas, buenas. Aquí tiene unas cuantas ministrables. Si viene, si salgo corriendo. ¿Ah, sí? Bueno, madre mía, Cecilio. Fina dice que si viene. Ahora mismo. ¿Eh? Claro, se está en directo. Ay, madre mía, si somos nosotros. Pues claro que sí, vosotras. ¿Quiénes vaya a ser? ¿Quiénes vaya a ser? ¿Quién van a estar ahí? Claro. Espérate que salga. Madre mía, que estamos aquí. Pues claro, si la gente somos los medios y aquí estamos retransmitiendo para la gente. Si arriba está Murciana, mira, muy fan, dice por aquí. Me ha parecido leer eso, ¿no? ¿Sí? Arriba está Murciana, muy fan. Pero ella lo están viendo en Facebook. Claro, claro, tú ahí, fija. Mira, ahí Nieves, que está tanto en la calle como en Facebook. Nieve está en todos sitios. Nieves López, porque hay varias Nieves. Victoria, saludando. Paqui. Ignacio Galera. María Rosa y Marisol lo están viendo también en este momento. Bueno, aquí, dejad los comentarios. ¿Eh? Aquí, Mario, siéntate aquí, Mari. Tenemos el Facebook Live. Siéntate un poquito. Bueno, estamos en todas partes. Estamos en este lado que no salimos. Maruja se nos va para otro lado. Si es que deja una plaza vacante. Deja una plaza vacante en el Consejo. ¿Eh? Pues, oye, por cierto, el ministro de Fomento, ¿qué os parece? Maravilloso. ¿Sí? ¿Juan? Hostia, yo no... Es bueno que está ahí ahora. ¿Cómo? A mí me han dicho que... ¿Cómo si le tomáis? Se ha ido uno que viene otro peor, ¿eh? Ah, eso ya me parece a mí... Sí, pero el Borré no es de... No, es de exteriores. Exteriores. No, el de fomento me ha dicho Juan que es muy bueno, pero tomándome el pelo. Me lo ha dicho con sarcasmo y con ironía, ¿eh? Saludos, Rosa. El ministro de Fomento es José Luis Ábalos. Bueno, yo me parece que... que no, me parece que no. Pero, bueno. Eso es como la sandía, ahí lo veremos. Hay una frase que dice que otro vendrá que bueno dará. Y de la Serna yo creo que al final este lo va a hacer bueno. De la Serna se va a disparo. Se va al paro, sí, ese se pondrá en una puerta giratoria y se da una vuelta y luego, pues, algún sitio. Bueno, estamos mostrando la carretera, no, pero estamos aquí, con pleno Consejo Ministro. Estamos también descansando un poquito, mezclándonos con la gente, porque esto es lo importante. Y, por supuesto, en la parte de las vías, pues, fijaos, en la parte de las vías todavía queda gente, pese a la hora que es. Aquí está ya el bordelillo, sí. ¿Es que si han abierto el paso? Para el tráfico rodado. Si vamos a darle un margen de confianza al nuevo. Bueno. Mira, el margen de confianza es de un lado al otro del muro. Si quita muro, pues tendrá algo más de confianza, ¿no? Y lo queda más moro. Nos quita. No, no, aquí nos comenta información de última hora, Mari, que está ahí atenta, nuestra reportera intrépida, que tiene ojo con teleobjetivo, a cientos de metros de distancia está capturando la imagen de nuevos furgones de policía que acuden a estas horas. Uf, ya veremos, a ver, ¿os acordáis de Pedro Blanco, aquí el ministro de Fomento también? Vaya ministro. Podríamos decir que estaba hecho todo un campeón. Hola, cariño. Mira, ha venido aquí ahora Nieve. Hola, guapa.
Buenas, Nieves. Mari, ¿tienes que entrar? Bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Hoy. Vamos a ver, espera. Venga, Juanvi, hasta luego. Bien, saludos, gente. Aquí estamos con la gente, con la gente luchadora, mira. Qué bien se está aquí sentadico, también te digo eso, Nieve. Hay personas que dicen que le van a hacer un viaje a la luna, le van a regalar un viaje a la luna. ¿Eso a quién? A una señora de aquí, de esta santa casa. Pero si no... Vaya usted escondido, buenas noches. No había dicho el nombre, se ha descubierto. No digo el nombre, Claro. No, que me voy yo también. ¿Qué? ¿Hay que llevar a alguna persona por ahí o que no hay nadie? Sí, alguna persona seguro. No sufres por mí, que la solidaridad aquí es. Adiós, ya lo me pasaba. Venga, Juan, oye, esa banqueta es tuya, te la traes tú. Yo me quiero hacer con una banqueta, mira, aquí estamos con Juan. Un luchador nato, de aquí de las vías. ¿Sabes? Aquí la de corazones que te están enviando. También viene con su banqueta. Yo a ver si me hago también con una banqueta. Estoy pendiente de buscar alguna que sea lo más portable posible al tiempo que aguante peso. Y lo vamos ya a descansar. Nos vamos ya a descansar. Que bueno, tú vives aquí cerquita, Hay gente, yo me quedé asombrado, Juan, de ver la gente que vive en el barrio. Por eso está en la Quinta Puñeta. Aquí es enorme, pero no viene casi nadie para acá. ¿Cómo que no? Sí, aquí hay gente afina, por ejemplo, vive allí al lado de su mercado. Poca bueno, viene poca, pero que la que viene... Viene de Progreso. Y que, pero que está lejos, digo. Que yo pensaba que estaba más cerca. Y está lejos, Tienes que cruzar Ronda Sur y después de Ronda Sur te tienes que dar un buen paseo, Pero quiero decirte que luego viene más gente de aquella zona de allá y de Bardo de Escalme que de aquí de Santiago del Mayor. Cada cual opina de una manera y ve las cosas de una forma, pero yo las veo de una manera distinta. Yo pienso que se los perjudica a todos y debemos de luchar para que eso vaya hacia adelante. Ya está, eso es mi opinión. Eso es una cosa que para mí es... Sí, faltaría gente que vive en estos propios portales, ¿no? Gente que vive en estos propios bloques. Que... Hombre, pues, todo eso. Si además, si se va hacia la izquierda, que es todo nuevo, y hay familias de gente nueva, de gente joven, mejor dicho, con bebés que pasan la vida todos los días para llevar las colegios de aquí. Y aquí pasar la vida hacia mano derecha. Y sin embargo, pues ni se menea la gente. Pero bueno, algunas veces dirá, ¿qué hemos hecho? De no apoyar a todo esto, a esta causa. Que yo pienso que a mí me da lo mismo que sea política, como sea. Pero esto es una cosa que yo no la veo legal, que a todos nos perjudica y de paro esto lo vamos a quedar aquí marginado. Eso lo digo, que digo lo que siento. Pero y luego además, Juan, es que cuando uno viene aquí, aparte de que se descontamina la mente, ¿no? De no estar con la televisión, además, el contacto humano nos sana, el cariño nos sana. Mira, yo, por ejemplo, aquí, te veo a ti, para centrarnos, te veo a ti con esa fuerza, esa alegría, porque además, yo no sé cómo lo hace, a cada uno lo suyo, Yo no sé, Juan, cómo lo hace, que está hablando y está como sonriendo a la vez de fondo siempre, o sea... Conforme habla, estás sonriendo sin querer. Yo quiero hacer eso también. La vida hay que tomarla, vamos, yo qué sé, de una forma distinta, porque ya que nos viene palo, nos dan palos la vida muy fuerte, porque ya hace un mes he perdido un hermano, mañana hace un mes lo tenemos enterado un mes, y tienes que salir uno y vivir, hay momentos de todo. Pero aquí vienes por lo menos, te hablas con la gente y se te va un poquito la cosa, la mente de siempre lo mismo, pensando lo mismo. Y hay que vivirlo, hay que ser positivo. En todos los aspectos. Lo mismo que en política, lo mismo que en cosas que vienen las familias, por la verdad que vienen, que hay que aceptarlas. Pero que además, de ser positivo, luego el compartir esa positividad con la gente de aquí es... Estamos hablando aquí, además has visto que parecemos como una familia. Pero además, bien avenida. Efectivamente. Lo respetamos todos, aquí a lo mejor nos reímos por nada, una cosa tonta y absurda, pero de nosotros mismos. Mucho cuidado. Y respetamos la opinión de todo el mundo. Es que pasa, no quiere quedarse, porque no se quiere. Algún día lo lamentará.
sobre todo cuando uno ya se hace mayor, que las piernas empiezan a flojear. Y eso, ¿quién lo sube? Y hay que pensar en el día de mañana, no en la actualidad, porque todavía, bueno, yo ya no soy tan joven. Y ya me fallan las piernas, por desgracia. Yo me pasé un ictus y gracias a Dios lo voy superando bien, pero me fallan las piernas. Pero hay gente mayor que va en silla de ruedas y no puede pasar, pero la gente parece ser que no, o no quiere ver, no se da cuenta o no quiere ver la cosa como la tenemos. Y así es. Bueno, pues aquí hoy yo creo que también teníamos, antes, hace ya meses, Víctor Valera tenía un, dijo de hacer una sección en estos, en estas transmisiones que se llamaba Factor Humano, en la que destacaba pues a una persona, ¿no? Y yo pues yo sé que tú el otro día hablando contigo me comentaste que había pasado un ictus, que habías tenido una situación complicada y mira, y estás aquí. Hola, luchando, saludos Francis. Aparte que tengo una mujer y maravillosa, es... he tenido unas compañeras de trabajo, son maravillosas. Yo trabajo en las escuelas, he trabajado en las escuelas infantiles y un cariño muy especial a todas, efectivamente, pero un cariño muy especial en la Escuela Infantil de Torrabuera, que para mí ha sido unas compañeras maravillosas, me han ayudado, yo qué sé, y me han tratado como si uno más de la familia, aparte de compañeros, como si fuese de familia. Y una gran gente, muy, muy buena gente. En todas partes, muy, muy buena gente. ¿Tu mujer, cómo se llama? Carmen. También muchas veces he estado contigo hablando. Sí, sí, pero claro, es que el asunto es que Carmen hay unas cuantas. Es que Carmen, Mari Carmen, y hay unas cuantas por aquí, ¿eh? Una poquita, ¿verdad? Juan, fíjate que el nombre de Juan es popular. Pues hay menos. Pero hay menos, ¿eh? Hay menos. San Juan y San José, sobre todo San José, enorme. Sí, pero José hay bastante. Antonio ya ni te cuento. Hay veces que se juntan cinco Antonio en un corrillo, ¿eh? Sí, 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 sí. Que si hay seis personas, cinco son Antonio. Y es complicado. Pero Juan hay poco, es curioso. Ahora, Carmen hay unas cuantas, pero claro, seguro también, ¿no? Viene por aquí también con cierta frecuencia tu mujer. Sí. Bueno, pues oye, mira, me voy a despedir contigo. De vez en cuando miro la cámara, no por nada, ¿eh? Porque si me miro para ver si hay comentarios, pero me quiero despedir con la imagen de Juan. Hay que ser optimista y tomar la vida como viene. Y siempre procurando una sonrisa y ayudándolo a lo que no se pueda. Bien, Juan, pues espérate. Siéntate un momento y nos vamos a despedir contigo, ¿eh? Quiero que la última imagen sea la tuya. Bueno, saludos, por supuesto, Marcos, que es también hace una labor impresionante. Loli, Antonio, Mari Carmen, Maribel, tantísimas personas más que están conectadas, que se han conectado y que luego lo ve en diferido, gente que está también en Facebook. Antes ya hemos mencionado a unas cuantas personas, Nieves, creo también María José. Bueno, hay muchas personas que lo ven posteriormente, ¿no? Y en YouTube. Bueno, hoy es un día triste, debido a las obras, no por la noche, sino por el día. Hemos visto que la gente no se rinde, que la gente sigue viniendo, que la gente no es la que comete actos de violencia, que eso lo comete el gobierno, y que hay personas como Juan que no solamente son personas respetables, son personas admirables y que además que las admiramos. Y yo hoy quería que además de admirarlas, pues tú la pudieras mirar. Y aquí tenemos a Juan, que yo le muestro aquí públicamente mi admiración. Que quede constancia, Juan. Efectivamente. ¿Vale? Pues una abrazada a Tutón, Aurora, saludos, y nos vemos mañana. Y estaremos atentos, ¿eh?, a todas las novedades que pase, porque el Partido Popular aquí en Murcia quiere morir matando, entiéndase la metáfora, está poniendo el muro a todo lo que pueda con tal de que, no sé, pues hacer, es una barbaridad, no sé la intención que puede tener. Una abrazada a Tutón, un abrazo desde Murcia, Cecilio Ocea, y en esta imagen Juan, y ahí en el fondo mi hermanico, ahí detrás. Hola. Hasta mañana. Buenas noches, a descansar.